Vamos ahora con Pedraza, Luis Antonio Pedraza, el tamborilero zamorano que tiene un montón de flautas, ya lo conocéis. Hola, Luis. Hola, Rodrigo, y hola a todos los amigos del programa Con la Música a Todas Partes. Para alguien tan activo como tú será difícil afrontar esta situación. Bueno, pues aquí estamos, Rodrigo, estamos aquí en casa, bueno, pues lo que toca en estos momentos. La verdad es que ha sido un parón absoluto. En mi caso, el día 5 de marzo estaba presentando un nuevo disco con la banda de música de Guadalajara, allí en Guadalajara, y de repente, de la noche a la mañana, nos hemos visto todos inmersos pues en esta situación, de repente todos obligados a estar en casa y a intentar sobrellevarlo y digerirlo de la mejor manera posible. En mi caso, pues bueno, pues los que somos músicos tenemos la suerte de además poder, pues eso, dedicarnos a este bonito arte y poder compartirlo en las redes sociales, como he hecho y como muchos de mis compañeros también han hecho. Entonces, bueno, pues si ha servido además de poder aliviar nuestra situación personal, ha servido también para aliviar la situación de otras personas que están en sus hogares también en la misma situación, pues bueno, me doy por satisfecho. La verdad es que es una situación dura, pero tenemos que intentar adaptarnos y ser suficientemente flexibles e inteligentes para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Seguro que como músico no te dará tiempo a aburrirte, tendrás muchas cosas que hacer. No, la verdad es que no. No he tenido tiempo prácticamente de aburrirme. Desde el primer momento he asimilado la situación y bueno, pues he tenido que adaptarme como todos y bueno, pues en mi caso pues me he dedicado a hacer cosas que normalmente por falta de tiempo en la mayoría de los casos pues no he podido hacer, entre ellas el mantenimiento, un mantenimiento más a fondo de todos los instrumentos. No te olvides que tengo 250 flautas, imagínate, solo para dar aceite a todas, limpiarlas, alcohol, dejarlas perfectamente en su sitio, más otros tantos instrumentos. Entonces bueno, pues en ello todavía no he terminado, debo decirte, en ello estamos, en ese proceso de mantenimiento de instrumentos. Luego, sobre todo, ordenar archivos, un montón de archivos que tienes por ahí bailando en ordenadores, en tablets, en pendrives. Entonces bueno, pues en este caso ordenando, metiendo cada cosita en su carpeta, que es un trabajo arduo, es un trabajo pues eso, que siempre lo pospones. Y bueno, pues yo creo que ahora es el mejor momento para tenerlo todo organizado, partituras, archivos. Bueno, ¿qué te voy a contar si tú estás también en la misma situación? ¿Crees que va a surgir un nuevo oficio, por ejemplo, el músico de balcón? Hombre, Rodrigo, espero que no. Espero que volvamos los músicos a nuestro hábitat, que es esos escenarios, que es la calle donde nosotros podemos desenvolver nuestro arte y además compartirlo, estar en contacto con la gente, que es lo justo lo que nos han limitado en esta situación excepcional. La verdad es que la propuesta de haber estado tocando en el balcón, compartiendo nuestra música como medio, y aparte de internet, pues ha estado bien y está muy bien. Y bueno, pues ante la necesitatis, como dicen, no hay pecatis, ¿no? Es algo que tenemos que llevar a cabo en este momento. Pero sí, yo espero y deseo que salgamos de esta situación excepcional y volvamos a la normalidad. De hecho, ayer leía un tuit que me llamó la atención y decía algo así como que la paradoja actual era que el ser humano sueñe con volver a lo cotidiano. O sea, da que pensar, da para pensar un ratín. ¿Qué sensación tienes, Luis? ¿Que cuando termine todo esto la gente va a salir con ganas de volver a los conciertos, de volver a vernos a los músicos en los escenarios y todos juntos tocando y en vivo? La verdad es que, bueno, cuando termine todo esto va a ser una situación complicada, porque vamos a salir de una situación, como decía, una situación excepcional a cuenta de este virus, en la cual pues hemos estado confinados todos y hemos estado pues limitando nuestra actividad profesional, y vamos a salir a un mundo que impredecible totalmente, con una situación económica muy delicada, con muchísima inactividad en cuanto al trabajo y en cuanto a lo cultural. Ha sido un parón a nivel cultural, no se nos olvide. Entonces, volver a reactivarlo y volver otra vez a incentivar a que la gente otra vez vuelva a contar con el arte como solución a todos estos problemas y no lo deje de lado en favor de otras, pues de otras disciplinas, pues bueno, eso es lo que me da bastante miedo, que después de toda esta situación, pues un poco lo artístico y lo que ha estado, al fin y al cabo, pues un poco llenando ese tiempo de confinamiento, pues lo dejen un poco de lado. Es lo que más miedo me da. Espero que no sea así. Muchas gracias, Luis, un placer contar contigo como siempre y vamos a ver qué nos tienes preparado.